Una jornada de caza más, hemos llegado aquí a la finca La Agujeda y estamos con Nicolás, el guarda mayor de la finca. ¿Qué tal, Nicolás? Sí, tenemos suerte en la berrea. Muy bien, vamos a ver. A ver qué tal con el arco, si eres capaz. Bueno. Sí. Aprovechando que todavía falta una hora para salir al campo, empezamos a comer unas hamburguesas de venado que Carlos nos tiene preparadas. 187 o... La berrea, una época clave en el calendario de los amantes de los recechos. Cada principio de otoño, los valles y laderas retumban con los rugidos de los venados, mientras el entorno vibra con las luchas de estos gigantes. La naturaleza entera se transforma. Llegan las primeras lluvias, mientras las temperaturas van descendiendo lentamente. Los machos más fuertes reúnen un gran harén de ciervas, mientras los más débiles se quedan fuera del combate y sin opción de perpetuar sus linajes. Este espectáculo dura solamente unas pocas semanas, y es ahí cuando los cazadores, y especialmente los amantes del arco, tienen la oportunidad de acercarse lo máximo posible a los grandes machos para efectuar ese lance decisivo y así conseguir un bonito trofeo. Nos situamos al borde del bosque y preparamos el arco para el inicio de la jornada de caza.
Dado que la caza con arco requiere un acercamiento mucho mayor que el de la caza con rifle, tenemos que preparar todo al mínimo detalle para que cuando se dé la oportunidad del lance, solo tengamos que tensar el arco y dejar volar la flecha. Empezamos a andar intentando ser lo más silencioso posible. Cada pisada es un ruido que se multiplica por el eco del bosque. Cada paso nos acerca más a nuestro venado, pero a la vez despierta un mundo de pensamientos en nuestra cabeza. Ahí está. El venado selectivo que estamos buscando. Intentamos acercarnos lo máximo posible al borde para tener opción de lance. El venado nota nuestra presencia y se marcha. Nosotros le vamos siguiendo entre los árboles, incluso hasta después de la puesta del sol. Está justo delante de nosotros, pero tapado. Intentamos acercarnos un poco más. El venado sale al descubierto, pero a bastante distancia de nosotros. Final de la primera jornada, la verdad que ha sido bastante intensa, hemos visto muchos machos, muchas hembras también, pero el que íbamos buscando se ha dado pocas veces a ver la cara. Al final he tenido una oportunidad de tiro bastante mala, 72 metros, y menos mal que le ha quedado baja la flecha, porque justo cuando soltaba la flecha anda un pasito y se queda muy tripero el tiro. Pero bueno, ha sido bastante emocionante, había mucha berrea y desde luego hemos tenido unos ciervos impresionantes a 20 o 30 metros, que no era el objetivo, porque venimos con un selectivo grande, pero ha sido sin duda una experiencia inigualable. El día, un poquito aire, pero ha respetado. Ha hecho sol, ahora está cayendo la noche y hay un poquito de fresco. Sin duda, mañana repetiremos y esperamos tener mejor suerte.
mejor suerte. Desde luego hoy ha sido un gran día. Lo hemos cazado, pero lo hemos pasado en grande. Decidimos madrugar para que el amanecer nos encuentre en el campo. Aprovechamos la noche para mirar con el Acolyte de Pulsar los venados que hay en la mancha. Es impresionante la cantidad de vida que hay a nuestro alrededor y lo que el Acolyte nos puede descubrir. Bueno, hoy ha amanecido un día un poco peor. Como podéis ver, está nublado, ha caído una buena lluvia. Nos hemos puesto la ropa de agua más ruidosa, pero imprescindible. Y hemos ido al campo antes de que amaneciese. La verdad que otra vez hemos vuelto a utilizar los prismáticos acolades, los de Pulsar, pues nos ha servido para localizar en qué zona estaba el ciervo que íbamos buscando. Y ya lo tenemos localizado. Hay que andar un poquito, está lejos, pero vamos a ir a por él e intentarlo. Nuestra última oportunidad y vamos a por todas. Tenemos a 250 metros. Evidentemente nos ha detectado, ya vamos a ver perfecto. Pero está un poquito en medio de la dehesa. Hay que esperar a que se arrime al lateral. Lo que vamos a hacer es bordear por aquí, todo el lateral. Hay una buena zona de árboles tupidos para taparse y meterse hasta una zona en la que creemos que le vamos a cortar el paso. Están como viniendo hacia mí, pero hasta aquí no veo que llegue de mucha distancia. Vamos a cortarles nosotros. Vamos a ver. Es nuestra última oportunidad. Si este rececho sale como esperamos, tendremos oportunidad de lance a un venado precioso.
Y cuando queráis, suelto el perro, que seguro que llega él. Sí. Le hemos tirado hace unos 40 minutos, o sea que ya creo que tiene que estar muerto. Sí, vamos seguro. A buscarle. Yo creo que está muerto desde los dos minutos. Desde los dos, ¿no? Dios mío. Bueno, el tira ha sido bueno. La verdad, yo lo he visto muy bien, pero bueno, siempre nos sorprenden estos animales. Medalla seguro por solo por los grosores, ¿eh? Menudo ciervaco, señores. Es que aquí nunca defraudo en la agujera, la verdad que la calidad lo menos que tiene es impresionante. Y eso que hemos ido buscando uno selectivo, que quería quitar a la finca, pues bueno, para no perder esa calidad que les ha hecho tan famosos durante todos estos años. Entrada, como podéis ver, entra el codillo directo y sale un poco en diagonal hacia allá. Por tanto, el animal no le ha dado tiempo a correr nada. Más con estas puntas que llevo, es una Green Reaper, la verdad que
Es una pasada cómo vuelcan estos animales, con esta bravura que tienen. Mira la salida la que le prepara aquí, ¿eh? Claro, todo por dentro. Pues imagínate. La ha pillado corazón, seguro. Daba vueltas el venado, ¿eh? Porque sí, ayer sí. Lo fallé a 72 metros, me fui con muy mala gana a dormir y esta mañana ha amanecido ahí entre nublado, con aire, un poco lluvioso y tenía mis dudas, pero bueno, la caza es así. Me ha dado tregua y hemos aprovechado el lance. En esta ocasión pudimos disfrutar de la berrea en todo su esplendor. Hemos visto grandes machos y tuvimos varios lances a un venado que ha intentado esquivarnos todas las veces que nos acercamos a él. Pero al final, el esfuerzo ha valido la pena. Thank you.